Hola, bienvenidos a Naxos. Esto es música clásica. Hoy vamos a estar charlando con el tenor mexicano Javier Camarena acerca de la presentación al mercado de su nuevo álbum grabado para el sello holandés Pentatón y que se llama Señor Gaetano y que ya está disponible en todas las plataformas de streaming. Para nuestros amigos que nos siguen en México, queremos decirles que este álbum también está disponible en la página mexicana de Amazon.com. Para los que quieran tenerlo en forma física, se pueden dirigir a esa página. Esta nueva grabación de Javier Camarena está dedicada a obras y arias de Gaetano Donizetti y tuve el placer y el privilegio de haber hecho una entrevista a Javier Camarena. Y esto es lo que Javier nos comenta acerca del rol que tiene la música de Donizetti en su carrera como tenor. Y esto fue lo que me dijo. Cuando estás estudiando en la escuela de música, normalmente empiezas trabajando arias, ¿no? Y tu repertorio se concentra únicamente en las arias de diferentes óperas. Pero pues bueno, llega un punto en el que pues empiezas a trabajar roles completos. El primer rol que yo me aprendí de una ópera fue Nemorino, del Elixir de Amor, aún estando en la facultad de música. El concurso nacional de canto Carlo Morelli en el año 2004 lo gané cantando dos arias de Gaetano Donizetti. La primera fue A mes d'amis quel jour de fête, de La hija del regimiento. La segunda fue Bagnato il senti lacrime, bueno, toda el área, el recitativo y el área de Roberto, que es A te dirò negli ultimi singhiozzi, Bagnato il senti lacrime, bueno, toda la escena. Y gané ese concurso en ese año. Ese mismo año hago mi debut profesional en el Palacio de Bellas Artes, cantando a Tonio de La hija del regimiento. Después, el primer contrato que tuve fuera de la Ciudad de México, también todavía en mi país, la siguiente ópera que yo canté fue Don Pasquale. Y después de esto, el área de Don Pasquale me sirvió para hacer la audición para la ópera de Zurich, y fue con esta audición que me dieron el papel de Lindoro, de la italiana Argel, de Rossini. Posteriormente pude cantar el Elixir de Amor en Viena. No fue mi debut en Viena, pero pude cantar esa producción. Fue mi debut, el Elixir de Amor, en Barcelona, en el Teatro Liceu. Y después, bueno, diferentes títulos han significado grandes éxitos en mi carrera en los últimos 5 años, desde el debut en Lucia de Lammermoor, cantando a Edgardo. Y bueno, ya desde hace algunos añitos también, pues cuando he retomado en el 2014 el papel de Tonio, de La hija del regimiento, pues ha sido uno de los roles más significativos en mi carrera actualmente, donde he estado presentándome en diferentes teatros y que, bueno, siempre ha sido un gran éxito cantar este rol. Entonces, bueno, sí, Donizetti es uno de los compositores que más quiero y que además, a diferencia de Rossini, a diferencia de Bellini, siento una comodidad y una plenitud vocal que sí, que no la encuentro en estos otros compositores. Además, siento que su forma de componer, su forma de expresar emociones a través de la música va muy, muy, no sé, como que somos muy afines, ¿sabes? Y esta parte pues también me encanta, y sí, es por ello que es uno de mis compositores
más queridos. Esta primera grabación de Javier Camarena para el sello Pentatón propone una serie de arias, algunas muy conocidas como Una furtiva lágrima, pero otras que serán menos conocidas para el melómano de ópera. Y esto es lo que Javier Camarena nos comenta acerca de este inusual programa. A mí lo que más me interesaba era mostrar, en primer lugar, a un Donizetti desconocido. Eso es indudable en este disco. Porque tenemos bien conocido que te gusta Una furtiva lágrima, y de ahí, bueno, un poco menos conocido Don Pasquale, un poco menos conocido Roberto, ¿no? Que digamos, esto está dentro de la docena, tal vez, de roles que se conocen de las óperas donizettianas. El resto, que son otras seis piezas, seis escenas completas, pues no son, como bien lo dices, del conocimiento general, incluso del público amante de la ópera. Nos encontramos además con piezas que son propias de óperas cortas, más bien, no podemos decir operetas, pero pues son, sí, operetas del mismo Donizetti, como el Giovedì Grasso, como Betley, que a pesar de que, bueno, no son las grandes obras, lo que escribió para el tenor es indudablemente muy emocionante y bastante, bastante divertido. Además, pues bueno, tenemos estas otras grandes, grandes óperas como Caterina Cornaro, como Marino Faliero, que ya mencionaba. Ya decía Roberto de Veró, tenemos a María di Rudens, Rosmonda de Inglaterra,
que son piezas no tan conocidas, pero que te invitan a un a emocionarte, porque pues, son eso, piezas tremendamente emocionantes, con todas con una dificultad interpretativa y una carga dramática importante. Y yo creo que el más grande de todos los retos, y que yo creo que será, me atrevo a decir, la joya histórica de este disco, será esta escena completa de Marino Faliero, que es una escena que creo que difícilmente se ha grabado, creo que nunca se ha grabado en la tonalidad original, y que pues bueno, yo estoy muy feliz de haber logrado grabarla, que quede ese registro, porque jamás la voy a cantar en vivo. O sea, no, nunca de los nunca voy a cantar esa. Bueno, a ver, a lo mejor transportada un poquito hacia abajo y con recortes, a lo mejor. Pero es un área tremendamente complicada para la técnica vocal del tenor actual.
En esta grabación, Javier Camarena está acompañado por la orquesta Gli Originali bajo la dirección de Ricardo Frizza. Y esto es lo que Javier nos comenta acerca de la complicidad artística con el director. Claro, Ricardo es un gran, gran director y un gran conocedor del bel canto y aún mucho más grande conocedor de Donizetti. Digo, no por nada es el director musical del Festival Donizetti, en verdad. Y sí, hemos tenido la oportunidad de colaborar en diferentes ocasiones, antes que cualquier otra cosa. Hay una muy buena relación de amistad, hay una relación de confianza, de respeto por el trabajo de cada quien. Y sí, en este disco, obviamente, pues tuve total y absoluto apoyo por parte de Ricardo, por supuesto, también asesoría y de cuestiones de, sobre todo en los tiempos, que yo tenía como que ideas de repente completamente distintas, pero que llegó a nutrir y a dar otra atmósfera completamente distinta a diferentes áreas. Yo vi Grasso, por ejemplo, yo era un área que pensaba mucho más lenta, pero obviamente tiene todo el sentido hacia la cabaleta hacerla en un tempo muy ágil, porque pues fue una de las óperas que en las que él estuvo asesorado por Rossini en su escritura. Toda la cabaleta se nota tremendamente la mano rossiniana. O hacer un poquito más hacia adelante, pensar en otro tiempo un poco más no marcialidad, pero sí a dar otro color completamente distinto, por ejemplo, en Caterina Cornaro, que yo tenía la idea de un tiempo un poquito más de introspección, y en cambio, bueno, sí, fue otra atmósfera. Entonces, sí, realmente la colaboración con Ricardo ha sido tremendamente importante y de gran, pero gran valor para la parte musicológica que representará este disco dedicado al gran Gaetano Donizetti. Thank you.
Este álbum Javier Camarena lo dedica a su abuela que falleciera durante la grabación y esto es lo que nos comenta acerca de esta dedicatoria. Pues mira, yo llegué el año pasado a Bérgamo unos 4 días antes del inicio de las grabaciones porque pues bueno, quería estar muy concentrado y quería estar realmente muy, muy clavado en el disco y estar, ¿sabes? 100% en ello. Por las cuestiones de la pandemia, yo no pude viajar a México antes de este tiempo, porque las restricciones para viajar, pues bueno, sabes cómo estuvieron, ¿no? Sí. Mi abuelita ya estaba un poquito mal desde hacía algunos años y pues bueno, iba un poquito empeorando y entonces mi idea era que terminando el disco tendría la posibilidad de ir a México y pues, no sé, alcanzarle y por lo menos, no sé, despedirla y verla una última vez. Y llegamos a, bueno, llegó el inicio de las grabaciones, el primer día hicimos, me parece que fue La Furtiva y grabamos el Il Giovedì Grasso o Betli, una de las dos. O sea, partes, porque pues obviamente el coro llegó días después. Y el segundo día de grabaciones estaba programado Roberto de Veró y Marino Faliero, nada más. y ese día a las 7 de la mañana, yo ya me había levantado porque las grabaciones empezaban a las 10 de la mañana y yo estaba despierto desde las 5 más o menos, 6 de la mañana. Y a las 7 de la mañana me llamó mi madre para avisarme que había fallecido mi abuela. Y pues bueno, todavía en la llamada todavía la pude ver, me despedí de ella. Y ese día, pues con todas las fuerzas que pude reunir, emocionales, digamos, pues le dediqué ese día de grabación a ella. Bagnato il sen di lagrime, tinto del sangue mio, io corro, io volo a chiedere per te soccorso a Dio. Impietosi ti piangeri, ecco al mio cuor faranno, si piange o t'affanno, prima volta in ciel, io corro, io volo a chiedere, per me soccorso a Dio, si piangerà da fanno, la prima volta in ciel, si piangerà. Fuerte agradecimiento a Javier Camarena por esta entrevista concedida y para más información acerca de esta grabación, los invitamos a consultar nuestra página web www.naxosenespañol.com. No nos dejen de seguir por nuestras redes sociales y los esperamos en otro podcast de Naxos. Esto es Música Clásica. Chao.